La traducción literaria implica siempre una serie de desafíos debido a que se parte de un producto cultural y como tal yace en él una visión de mundo determinada dentro de la cual las acciones adquieren verosimilitud. Se trata entonces de un trasvase cultural vinculado a un contexto determinado y que cumple una función pragmática específica. Las huellas culturales pueden rastrearse en las selecciones lingüísticas empleadas, particularmente en producciones en las que se ha optado por incorporar marcas para representar la oralidad, como lo son las unidades fraseológicas. Esto sucede en Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira. En ella, las unidades fraseológicas no solo generan el efecto de inmediatez comunicativa, sino que concretan la perspectiva del hablante en relación con los acontecimientos. De hecho, para Corpus Pastor, las unidades fraseológicas son verdaderas unidades de traducción, pues se integran dentro del universo narrativo como una herramienta cohesiva con funciones discursivas específicas. Estas representan un reto en traducción por razones como asociaciones geográficas concretas, efecto que provocan, estilo, distancia temporal, conexiones simbólicas con la cultura a la que pertenecen, emotividad, entre otras. En esta ponencia, entonces, que se centra o es parte de el proyecto de investigación La oralidad fungida en la traducción de cuentos de Carmen Lira, inscrito en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, tiene como objetivo analizar la traducción del español al inglés de componentes universales e histórico-idiomáticos con función semántica como parte de rasgo de realidad fungida en cuentos de mi tía Panchita, en particular las unidades fraseológicas. Como texto origen, se utiliza entonces cuentos de mi tía Panchita. Recordemos que esta obra se publica por primera vez en 1920, pero yo utilicé la versión de 1980 de la Editorial Costa Rica. Y el texto meta son los capítulos 3 y 4 del libro The Subversive Voice of Carmen Lira, Selected Works, de Elizabeth Cora, de la editorial de la Universidad de Florida. Sobre el estado de la cuestión, tenemos que Negro identifica como posibles traducciones para las unidades fraseológicas la traducción literal, la sustitución cultural o la paráfrasis. Otros autores como Timofeva, Ximena Martínez y Sánchez Manzanares sostienen que resulta imprescindible no solo identificar las unidades fraseológicas, sino analizar su función pragmática, semántica y contextual para decantarse por un equivalente. Gálvez Vidal y Navarro Coy identifican en las unidades fraseológicas del habla de los personajes importantes funciones narrativas como conocimiento cultural, nivel educativo y temática religiosa. Su omisión en el texto meta puede conducir a pérdida de rasgos definitorios del protagonista, como sucede en el caso que ellos analizaron. Sánchez García concluye que la pérdida de información es inevitable porque los usos lingüísticos del texto origen están en función de un contexto y de una sociedad dentro de la cual incorpora valores idiosincráticos. Y por último, tenemos a Sevilla Muñoz, quien señala que las unidades fraseológicas pueden tener un solo sentido, ser polisémicas o contar o contener modificaciones creativas, y por ello su caracterización debe darse tanto a nivel léxico como textual. Existen diferentes definiciones para las unidades fraseológicas o maneras de llamarlas, ¿verdad? Por ejemplo, expresión pluriverbal, expresión fija, unidad fraseológica. La definición que nos da Corpus Pastor en 1996 es que son unidades léxicas conformadas por un mínimo de dos palabras gráficas y un máximo de una oración compuesta. Entre sus características destaca la frecuencia de uso y la coaparición, esto es su empleo recurrente, y la tendencia de los elementos constituyentes a aparecer de forma conjunta. Su institucionalización es rastreable por medio de la fijación, es decir, la adquisición de estabilidad de forma y significado, y por la especialización semántica o lexicalización, la cual implica la adquisición de un nuevo significado. Además, algunas unidades fraseológicas alcanzan el grado de idiomaticidad, la cual se refiere a que el sentido global no se desprende de sus componentes aislados. Siguiendo también al Corpus Pastor, en una concepción amplia se incluyen en primer lugar las colocaciones, las cuales son sintagmas libres que presentan cierto grado de restricción combinatoria, por ejemplo, cometer un crimen.
En segundo lugar, y una esfera ya más restringida, tenemos las locuciones, que son las unidades fraseológicas que presentan los rasgos de fijación y unidad de significado y que no constituyen enunciados completos, sino que funcionan como elementos oracionales. Ahí tenemos un ejemplo, pedita acá. Dentro del ámbito de las locuciones, Cordero Monge 2015 dedica un apartado en su tesis de doctorado a las construcciones comparativas fraseológicas y las distingue de las comparativas de sintaxis libre. Por ejemplo, tu casa queda tan lejos como la mía, por características como fijación, idiomaticidad y también la función intensificadora. Por ejemplo, él menciona dormir como un lirón o loco como una cabra. En la tercera esfera se encuentran los enunciados fraseológicos. Estas estructuras presentan los rasgos de pluriverbalidad, idiomaticidad y fijación, por lo que pertenecen al acervo sociocultural, pero a diferencia de las locuciones, constituyen en sí mismas oraciones o actos de habla. Aquí destacan dos grandes grupos, las paremias y las fórmulas rutinarias. Las primeras presentan autonomía textual y significado referencial. Estas incluyen los replanes, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando, frases atribuidas a varios autores, pero de dominio popular, como vísteme despacio que tengo prisa, los enunciados de valor específico, como si te vino me acuerdo, y citas, por ejemplo, verde que te quiero ver. Y también están las fórmulas rutinarias que carecen de autonomía textual y tienen una función psicosocial, por ejemplo, cuéntaselo a tu abuela, y discursiva, como a otra cosa mariposa, condicionada por la situación comunitaria. Existe un vínculo importante entre las unidades fraseológicas y la oralidad fingida. En primer lugar, tenemos a Koch y Osterreicher, quienes incluyen dentro de su clasificación de la lengua hablada el ámbito semántico, en el cual sobresale la expresividad y la afectividad. Esta se puede manifestar a través del uso de unidades fraseológicas. Vamos a mencionar algunos usos y relaciones rápidamente, ¿verdad?, entre las unidades fraseológicas y la oralidad fingida. Por ejemplo, tienen la función de intensificar, eso sucede en írsele a uno el alma a los talones. Otras incluyen repeticiones, tautologías, generalizaciones, por ejemplo, llamar al pan pan y al vino vino, con la cual se alcanza contundencia con una representación precisa, gráfica y pintoresca. Siguiendo a Zuluaga, tenemos algunas contribuciones de las unidades fraseológicas a los textos literarios, por ejemplo, la función fraseológica, la cual consiste en simplificar la formulación del mensaje y su recepción a través de una construcción lingüística reconocida tanto por el emisor como por el receptor. Con ella se cumplen los principios de economía lingüística y de eficacia textual y, de hecho, el empleo de las unidades fraseológicas constituye en sí mismo una forma de argumentación por apoyarse en un saber colectivo. Además, su incorporación dentro del discurso tiene un significado particular y novedoso, por ejemplo, pueden incorporar humor, ironía, amenaza, etc. Otra función que destaca Zuluaga es su capacidad de transmitir rasgos diasistémicos. Al vincularse con variedades diastráficas, diafásicas o diatópicas, funcionan como característica identitaria. Esta cualidad también figura en el estudio de Segura García, quien vincula las unidades fraseológicas con la oralidad fingida, porque afirma que las unidades fraseológicas cumplen una función expresiva y conativa, vinculándolo con Jacobson, y muestran cercanía y espontaneidad en la conversación. Asimismo, Zuluaga les asigna una función icónica que significa presentar un contenido a través de una imagen, por ejemplo, ir por lana y volver transquilado, la cual permite concretar información, evaluar acciones, resumir el contenido y, según las particularidades semánticas de las unidades fraseológicas, realizar juegos de doble sentido. También pueden tener funciones lúdico-poéticas, y también se pueden desautomatizar para alcanzar significados concretos dentro del texto, así como contribuir con la narrativa y especificar rasgos semántico-estilísticos. Por ejemplo, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Es decir, las unidades fraseológicas no solo se asocian con la coloquialidad,
por lo que son un recurso representativo de oralidad fingida, sino que al ser formas conocidas por una comunidad lingüística, evocan significados con facilidad, garantizan la comunicación y satisfacen las finalidades del lenguaje. Entre las estrategias de traducción, estamos siguiendo aquí a Corpus Pastor en 2003, se encuentran la equivalencia puede ser total o parcial. La total surge entre inglés y español, sobre todo con europeísmos, por ejemplo, Achilles heel, el talón de Aquiles, y parcial, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas, silence is golden. La parcial puede centrarse en la forma, en el contenido, en la base metafórica, en la frecuencia de uso, etc. La paráfrasis es una explicación del contenido de la unidad fraseológica. Otra posible estrategia sería la omisión del contenido. Seguimos con la compensación, que sería utilizar unidades fraseológicas en situaciones en las que en el texto origen lo que aparece es léxico. Y la última se llama traducción mediante la reproducción del esquema fraseológico semántico conceptual del original, lo cual significa que va a haber un apego importante al texto origen que se manifiesta con calcos y préstamos. Para la metodología, entonces, elaboramos un cuadro con las unidades fraseológicas extraídas del texto origen y su traducción. Se clasificaron según las estrategias propuestas de Corpus Pastor, se sistematizaron los resultados y se seleccionaron los ejemplos más representativos. Fueron varios los diccionarios que se utilizaron para el reconocimiento, ¿verdad? Y definición de las unidades fraseológicas en español, entre ellos, bueno, el de la RAE, el de americanismos, costarriqueñismos de Gallini, Agüero, Quesada Pacheco, y sentencias, dichos y refranes de Costa Rica del ayer, de Soto Méndez para los refranes. Y en la lengua meta se utilizaron diccionarios como el diccionario bilingüe del español de Costa Rica de Chavarría Fonseca y George Smith, el Cambridge Dictionary, Collins Scoville English Language Dictionary, Macmillan, Merriam-Webster y Oxford. En los resultados, en la sistematización de resultados, particularmente tenemos que de un total de 372 unidades fraseológicas recopiladas, la estrategia de equivalencia fue la más abundante, pues se contabilizaron 186 ejemplos, es decir, un 50%. De ellos, 174 fueron parciales y solo 12 fueron totales. En segundo lugar, se utilizó el parafraseo con 64 casos para un 17%. En tercer lugar, la traducción mediante la reproducción del esquema fraseológico semántico conceptual del original en 58 traducciones para un 16%. En cuarto lugar, la compensación en 38 ocasiones, que constituye un 10%. Y por último, hubo 24 ejemplos de mezclas y un caso de omisión. Empezamos entonces con la equivalencia. Esta es equivalencia total. Por ejemplo, por un lado, por un oído le entraba y por otro le salía. It all went in one ear and out the other. Esta se le ha achacado de procedencia a Quintiliano. Y que me tragara la tierra, that the earth would swallow me up. Esta ya se había registrado en Shakespeare, particularmente en Henry IV, parte 3, acto 1, escena 1. Entonces vemos ya coincidencia, ¿verdad?, en los orígenes y por ello la existencia de ambas unidades fraseológicas, tanto en el texto origen como en el texto. Equivalencia parcial, tenemos, por ejemplo, se hizo gato bravo, que según el diccionario de americanismo significa adueñarse de algo y negarse a devolverlo. Ese fue Tío Tigre, que se adueñó del yurro, ¿verdad?, o del riachuelo, del arroyo, y podemos ver que hay, no solo se usa una unidad fraseológica, sino que esta genera humor dentro del contexto porque se mantiene como un ámbito de felinidad.
Yo Tigre fue el que se hizo Gato Bravo. Este ámbito de felinos se mantiene en el texto meta con Plague Top Cat. Eso significa, según el Collins Dictionary, ser el más poderoso o importante. Entonces, varía un poco el significado porque Gato Bravo es adueñarse, ¿verdad? Pero básicamente pudo adueñarse por ser el más poderoso. Entonces, en realidad se parece bastante. Luego están otras equivalencias que se centran en el significado, como coger de mona, to be pulling his leg. Tenemos volver la venada careta. Esta unidad fraseológica proviene, bueno, está marcada, digamos, temporalmente, es una variedad temporal, lo diría Halliday, porque solamente aparece en el diccionario de costarriqueños de gallina. Y significa frustrarse un plan. Esa forma se ha traducido efectivamente con la unidad fraseológica que se utiliza en inglés actual, how the tables have turned. Y también tenemos, yo sé con la tusa con que me rasco, que se tradujo como I know what kind of itch I'm going to scratch. Bueno, ya sabemos acá que esa expresión contiene la palabra tusa, ¿verdad? Y nos recuerda a Sánchez Corrales, que es bastante productiva en el español de Costa Rica, no solo ha producido destusar, sino ser pura tusa, por ejemplo. Aquí la traducción se centra en la forma, particularmente en el verbo rascar, ¿verdad? Se mantiene scratch. Pero hay una divergencia de significado porque en el texto meta más bien significa satisfacer una necesidad y por ende, en términos generales, más bien lleva la intención de desquitarse. Paráfrasis sería entonces la explicación. Ahí tenemos hacer pinino. Eso significa, según Agüero, dar pasos torpes e inseguros. Vemos la traducción. He was wandering in and out, trembling, hardly knowing what to do with himself. Vemos que ese tipo de traducción expande mucho más el texto meta y hay una pérdida de este rasgo de oralidad y de informalidad, de coloquialidad que introduce la unidad fraseológica. Y luego tenemos, he perdido los bartolos. Esa unidad fraseológica significa, según Agüero, ser distraído y olvidadizo, ¿verdad? Podríamos pensar en un sinónimo como en perder la cabeza. Aquí, Tío Conejo está ofreciendo su famosa fanega de maíz y frijoles, casi como una locura, es una ganga, es una locura. En el texto meta, más bien, como que hubo una propuesta de explicación, dice, I've lost everything I own, every bit of it, que más bien orienta el texto meta igual a una ganga, pero con una bancarrota por parte de tu oponente. En tercer lugar, tenemos la traducción del esquema fraseológico semántico conceptual del original. Sobre esta, bueno, es importante retomar que la reproducción literal de las unidades fraseológicas en la lengua meta aproxima el texto meta hacia el método de traducción extranjerizante, según Benuti. Es decir, la conservación de los valores del registro lingüístico y las diferencias culturales del texto origen, por lo que se envía el lector afuera. Optar por esta estrategia muestra una actitud ética hacia la retención de la otredad que crea nuevas condiciones de lectura. Frente a una propuesta más fluida que permitirían los equivalentes y el parafraseo, la traducción del esquema fraseológico semántico conceptual del original invita al lector a informarse sobre los aspectos semánticos propios de las unidades fraseológicas del texto origen que prevalece. Vemos que en todos los casos habría un calco, ¿verdad? Y en los primeros dos, tal vez por haber un rasgo menos. Digamos, hay menos idiomaticidad, o sea, podemos desprender un poco el significado a partir de las partes. Entonces dice, no da ni sal para un huevo, won't even give salt for an egg.
o más feo que un golpe en la espinilla, básicamente lo mismo. Estas expresiones también se entienden porque podrían ser situaciones que surjan en ambas culturas. Cuando hay mayor apego a la idiomaticidad, o sea, que el significado no se desprende de las partes, es cuando se generan estructuras que parecen confusas en el texto meta porque no son unidades fraseológicas en la otra lengua. Por ejemplo, amarrarse los calzones, get those trousers faster. Ojalá me el mecate, go now, pull the rope for me. O salir con un domingo 7, coming out with a Sunday 7. Se pierde, digamos, se mantiene la forma, ¿verdad?, del texto origen, pero se pierde en la lengua meta el significado fraseológico. O por lo menos, vamos a ver, en la primera fue, hicieron una marca, ¿verdad?, para que el lector sí lo identifique como unidad fraseológica, as the saying goes, pero nosotros no. Y en 14 tenemos una fórmula rutinaria que es ¿y dónde vas, Vicente? Al río de la gente. Recordemos que este tipo de construcciones dependen del contexto. Entonces, en español se genera la expectativa de uso por la situación comunicativa, porque hay un grupo de gente que está viendo algo y alguien más va a unirse a lo que están viendo, lo que sea que sea que estén viendo, y lo tradujeron exactamente igual. And where are you to go to, Vincent? To that noisy crowd. Aquí, ¿verdad? Sobre todo, bueno, aparte de que no se generan las mismas expectativas, la situación comunicativa no genera la expectativa de uso de una unidad fraseológica. Y aparte, se retiene el nombre Vincent. Y esto podría confundir al lector meta porque podría pensar que se introdujo un nuevo personaje. Luego está la compensación, que es usar unidades fraseológicas cuando en el texto origen había léxico. En este caso es específicamente con los costarriqueñismos, pipiriciega como blind as a bat y aretes como un refrán, to say company but three se proud. Omisión, aquí no se tradujo esto, se quedó chiquitita, ¿verdad? Que nosotros sabemos qué significa, que le dio mucho miedo. Tal vez porque aquí viene otra unidad fraseológica que se puso con el corazón que se le salía. Entonces, esto se puso como punto de partida aquí, their heart racing, pero se le dio esto y se agregó algo que en realidad no sucede en el texto origen. A un deer took off in a flash. Se fue. Ella se fue. Aquí no se fue. Aquí se quedó. Nada más se quedó muerta de miedo, pero se quedó. Y los que se fueron, tío Conejo y tío. Aquí se fue todo el mundo. Combinación de estrategias es que se usó una unidad fraseológica para cierto significado, cierta parte del significado, y una explicación para otra parte. Eso le permite retener la oralidad, el intento, ¿verdad?, de oralidad. Reteniendo el significado. Entonces está el palito de los enredos, her right hand, y luego explicando cómo ayuda, helping with the chores. Y haciendo zorro, de nuevo, aquí hay una relación directa con el personaje, es tía zorra, ¿verdad? La que está haciendo zorro. Y esa relación se mantiene en el texto meta utilizando el término fox, un fox being foxy enough. Foxy, siguiendo el Collins Dictionary, puede significar en inglés, tiene muchas acepciones, pero una de ellas alude a una actitud silenciosa y astuta que conlleva al engaño. Entonces, es semejante al español. Y encima explica, that is she was playing dumb. Otro tipo de combinación fue el apego a la forma origen, hot footed. Y luego la explicación. Aquí la explicación sería fundamental porque hot footed significa, según el Merriam-Webster, apurarse. Entonces realmente nos desvía el significado, pero lo retomamos con hardly ever run. Vamos a ver, lo importante, independientemente de la estrategia que se utilice, ¿verdad? Bueno,
Podríamos considerar, al menos desde mi perspectiva, es fundamental mantener la oralidad fingida porque es lo que caracterizan los cuentos de Carmen Lira. Y pues idealmente si se puede mantener también el significado mejor. Aquí vemos algunos casos en los que no se mantuvo. Al mejor mono se le cae el zapote. Esto significa que el mejor puede fallar. Pues a la moraleja. The plum falls for the best monkey. Más bien, parece que el mejor es el que recibe el premio. Luego, le hizo la cruz. Recordemos que en español existen dos posibles unidades fraseológicas que se relacionan con cruz. Hacer cruces para demostrar la admiración o extrañeza a causa de algo y hacerle la cruz a alguien, pretender librarse o guardarse de él. Aquí San Pedro no es que se persignó, ¿verdad? Sino que le dijo, no, no, Violeta, váyase de aquí. Pero en la traducción sí parece que vio a Violeta y se persignó. Hacer cachete significa, siguiendo a Agüero, favorecer, ayudar a uno a conseguir algo. Y la traducción parece que te azorra, te peleó a golpes con el gigante. Y volar hacha, también en la traducción muy literal, no nos queda claro qué está haciendo en realidad con el hacha. Volar hacha simplemente es picarle. Bueno, conclusiones, la equivalencia sería, digamos, la meta, pero no siempre existe. En segundo lugar está el parafraseo, que permite la continuidad a la lectura, pero hay un debilitamiento de la oralidad fingida. El apego más literal, como dijimos, permite incorporar un poco los rasgos culturales del texto origen, pero que puede generar estructuras no idiomáticas en la lengua meta. La compensación permite recuperar estructuras de oralidad fingida que se pudieron haber perdido con el parafraseo. Las mezclas permiten agregar explicaciones adicionales, también reteniendo los rasgos de oralidad como algún equivalente de alguna parte del contenido. Y el hecho de que solo hubiese una omisión muestra que en la traducción se le reconoce como importante la retención de la oralidad fingida. Finalmente, la selección de las estrategias de traducción depende del tipo de unidad fraseológica, de los objetivos, métodos de traducción, decisiones editoriales y muchos más. Es necesario, ¿verdad? Podemos ver a partir de esto y en general Corpus Pastor indica que una de las dificultades principales en la traducción de unidades fraseológicas es precisamente el reconocimiento desde el texto origen de esa unidad fraseológica. Entonces, no solo, digamos, tener un dominio del español excelente, también hay que saber la variedad específica del español y si no, utilizar las herramientas fundamentales que honestamente yo tampoco conocía todas las unidades fraseológicas que aparecen ahí y algunas incluso me costó a mí identificarlas porque ya hay una distancia temporal también. Entonces es fundamental el uso de diccionario de costarriqueñismos y finalmente que las unidades fraseológicas son una herramienta fundamental de la realidad fingida y la incorporación de estas en el texto meta deja huella del estilo del texto origen. Muchas gracias. Más sobre el contexto, tal vez me gustaría saber, en primer lugar, ¿por qué usaste la versión de 1980 y no la anterior? ¿Es esa? ¿Porque ese fue el texto fuente que se tradujo? ¿O no tenés constancia de cuál fue de todas las ediciones la que se usó para traducir? No, no sé, no, ella no dice exactamente cuál fue la edición que usó, pero en realidad entre los textos de Carmen Lira no hay mucha variedad en cuanto al contenido. Lo que sí noté yo es variedad en cuanto a la forma. Por ejemplo, la escritura de Idiay en versiones anteriores aparecía con I, en algunas con Y o en algunas había como vacilación, ¿verdad? Que probablemente en el momento de escritura no había estado registrada.
Y algunas otras así, pero en cuanto al contenido es básicamente el mismo y las unidades fraseológicas se mantienen. Pero sí, este, Corán no especifica. Sí, no sé, interesante, ¿verdad? Que no lo haya dicho, porque ella sí hace un gran contexto, sobre todo de la historia de Carmen Lira, de que es una escritora, por eso le puso el nombre Subversive, porque es como que se rebelaba a los grupos autoritarios de poder y nos hace una gran contexto político. Pero sí, no, pero en realidad no han cambiado tanto. Bueno, la de 1920, ¿verdad? Creo que Tío Conejo se incorporó en la segunda edición, pero ya en la siguiente se ha retenido bastante. Y sobre la traductora, ¿cuál es su variedad de español? ¿Es español tu lengua materna o cómo es? No, el español creo que es segunda lengua. Ella trabaja en la Universidad de Florida. Y creo que fue un año sabático que tuvo y este fue el proyecto que hizo en ese año. Ella sí, o sea, aquí digamos el punto fundamental de este trabajo es reconocer la dificultad en las unidades fraseológicas, desde identificarlas hasta cómo traducirlas, ¿verdad? Y pues a lo mejor Mono se le cae el tapote, en algún momento puede fallar esta situación, pero... En general, ella, digamos, muestra muchísima creatividad discursiva traduciendo algunos puntos, ¿verdad? Que he puesto en otras investigaciones. Y pues sí tiene un conocimiento, y sobre todo, digamos, se muestra esa creatividad cuando lo pone en inglés. O sea, cuando uno lo ve en inglés es cuando realmente se ve ese dominio del idioma. Pero sí, indudablemente es un español general. Ella, yo sé que, bueno, ella explica ahí que ella vino a Costa Rica, que se entrevistó con personas de la Universidad de Costa Rica y de la UNA. Pero siempre pasan cosas. O sea, por más que uno diga, ya lo tengo todo, ya al final, después con los años, uno se va dando cuenta que tal vez algo no era como lo que uno pensaba. Pero sí, una amplia explicación de por medio, ¿verdad? Porque. Bueno, también recordemos que en Costa Rica las traducciones en general, ¿verdad? O sea, en general las traducciones tienen que venir financiadas de algún lado, ¿verdad? Entonces es bastante complicado que se logre. Que reconozcan la importancia de un texto para que sea traducido, eso es una inversión de tiempo y de recursos económicos importantes. Y esta obra, ella misma explica que no había sido traducida en su totalidad antes. Porque los traductores le habían tenido mucho miedo al léxico, le rehúyen. Y yo lo que he podido encontrar son traducciones así publicadas de cuentos, pero de un cuento aislado en una antología. Entonces, tienen una estructura y una selección de lingüísticas bastante diferentes. Ella se apega más al texto origen, como pudimos ver en algunos ejemplos, con resultados que pueden ser discutibles, ¿verdad? Pero digamos, ese es su objetivo, esa mostrar esa, digamos, rebeldía de Carmen Lira, mostrarlo también en el cuento con partes que el lector neta no pueda entender bien y que lo obligue a ir a buscar entonces qué significa eso en español y en el español de Costa Rica. De este en particular, yo creo que no. No. Sí. Bueno, y en las mismas versiones que decís que existen cuentos puntuales, también esa comparación de versiones de los ¿Perdón? La publicación de Juan del 2000. Sí. Las traducciones que yo he encontrado.
Hay uno que es de como de 1940. Ese es bastante interesante, sí. Sí, ese es bastante interesante. Tiene ahí, yo le hice una extensión al proyecto y este año me he dedicado a trabajar con estos dos. El que encontré de Ubieta es del 68 y ahí hice una presentación en la UNA, ¿verdad? Con un artículo y el otro está enviado para una revista, pero sí hay situaciones bastante interesantes, sobre todo de esa otra traductora, que igual fue solo un cuento, pero fue como una super traductora de literatura latinoamericana, digamos, la traductora de la época, tanto así que ella era la que seleccionaba en un momento qué se traducía y qué no de literatura latinoamericana. Entonces es muy representativo que hayan escogido el cuento de Carmen Lira. El de ella creo que es el de Tío Conejo, que perdió los Bartolos, Tío Conejo de la venta, Tío Conejo comerciante. Sí, otra situación que se da con la traducción de literatura costarricense es que mucho se incluye dentro de antologías. Y la antología no se llama Carmen Lira, no se llama Tío Conejo, no se llama, no, no, se llama Bajo el Sol o no sé, algo completamente diferente y realmente uno descubre las traducciones por suerte. Realmente ha sido por suerte, porque me he como metido a investigar. Hay un investigador de la UNA, Francisco Vargas, que tiene un artículo historiográfico de todas, bueno, no todas, de muchas antologías de cuentos que se han publicado. Yo ingresé también a buscar todas esas antologías y cuando fui a la UNA vi que las tienen expuestas en la biblioteca y demás y yo, esto que me costó en pandemia, yo busqué, busqué. Pero hay varias situaciones, ¿verdad? No aparece sistemáticamente algún tipo de autor, pero lo principal es que, digamos, tres o cuatro antologías tienen el mismo cuento, pero es exactamente la misma traducción, es de la misma traductora, entonces no hay ninguna diferencia. Sí, muchas gracias. Erika, muy interesante. Bueno, con Carmen Lira, la verdad, lo que tenemos es que hay una gran cantidad de obsolescente, ¿verdad? Casi que más bien, si yo edición las nuevas recientes, los textos de Carmen Lira, yo creo que sería conveniente incluso incluir los años para los porque hay traslado que no se ha tenido que buscar en bueno, porque es un programa de psicografía, ¿verdad? Suele encontrar. Y encontramos ejemplos. Y resulta ser que el ejemplo es de Carmelilla. El único ejemplo, o los dos ejemplos que encontramos, ya se fueron. ¡Uy, qué buen ejemplo! Aquí está. Bueno, es de Carmelilla. Bueno. Entonces, sí, creo que esa puede ser una dificultad que muchos de esos ejemplos que usted puso, sí, usted lo dijo al final, ¿verdad? Al parecer, el autor no el sentido taxonómico, es decir, no tuvo el rasgo idiomático, y produjo pues, un fragmento textual que en el estilo se interpreta textualmente y. Probablemente el traductor interpretó textualmente pienso que también se puede ser parte de ese colectivo. Hay mucha presencia ahí, más interesante hacer esa comparación con traducciones más antiguas. Sí, de hecho, bueno, como decía, por ejemplo, esa de
Solo me acuerdo la en inglés, how the tables have turned, a volver la venada careta. Esa yo nunca la había escuchado. Sí. Sí. Y en Ubieta aparece una, dice Teocolis. Me tomó casi 2 años reconocer que es, ¿no? Teocolis. Es que cuando llega el diablo le llaman de varias formas, y una de las formas es Teocolis. Pero yo, ¿qué es Teocolis? Una forma de llamarle al diablo, porque también ya tenía dos traducciones y las dos usaban Tadeo o algo así, refiriéndose al diablo. Pero no, Teocolis lo que era, es una expresión para hablar de alguien en un contexto sin que se dé cuenta que estén hablando de él. Como para ver si es tan chiquito. Es que tío, ¿cuál es ver al dentista ahora en la tarde? Y no decirle, ¿verdad? Pero eso sí me tomó. O sea, imagínate, uno como hablante nativo de varios años de experiencia y estudiando esto, y aún así yo todavía tenía dudas. Yo, ¿pero qué hago con tío Coles? Y fue cuando te contacté para ver si tenías al diccionario de Gallini por ahí, que iba a comentar algo. Un día de estos puse radio. Y estaba don Víctor en radio y estaban hablando de que se iba a publicar otra vez el diccionario de Gallini. Ajá, y le dijo el que lo estaba entrevistando que eso sería como, básicamente como un adorno ahora, porque nadie usa ese tipo de español. Y mientras escuchaba eso, yo estaba con el diccionario de Gallini. Y yo no, como bien.